Is about promise. La adoración se trata de promesa. Is I to love you you love me first. La adoración se trata Y yo decido amarte porque tú me amaste primero. Todo, to todo el mundo necesita saber que el judío, el Mesías judío, vino para salvación. For Israel, para Israel y para todas las naciones. Moses obeyed God. Moisés obedeció a Dios. Él la lanzó al piso. And you know what happened when he cast it to the ground? That dead stick que ese palo muerto came to life. Tomó vida. It came to life. Tomó vida. So he cast it on the ground and it became a serpent. Él la lanzó al piso y se en una serpiente. And it was such a huge serpent y fue una tan y tan that it caused Moses to step que out. Causó que atrás. He had to flee. Él tuvo que huir. Now I would imagine that it was probably some big cobra or some big snake like that. Ahora, me yo que fue una cobra, una now why do you think that God turned it into a serpent? Why do you think that God turned it into a serpent? To show Moses, Dios quería enseñarle a Moisés, he wanted to show the Egyptians enseñarle a los egipcios que su Dios is much smaller than God. es mucho más pequeño que el Dios de Moisés. There is nothing no hay nada that is greater than our God. que es más grande que nuestro Dios. There is no, problem, no hay problema. There is no, sin no hay pecado que Not be overcome que no puede ser vencido If we cast it out of our hands, si usted lo tira de sus manos you see, let it go. tiene que dejarlo ir Moses had to let it go. Moisés tuvo que lanzarlo And let it go. y cuando él soltó el problema that which was dead eso que estaba muerto came to life. cogió vida that, that which is dead in your life, eso que está muerto en su vida Will come to life Va a tomar vida. Si usted sencillamente suelta lo que tiene que ser soltado. What are you on to ¿Qué está aguantando usted aún en esta noche? After he cast it down, después que él la lanzó, God said, Now pick it up by the tail. Dios le dijo, ahora cógelo por la cola. Here's this serpent, Aquí está esta serpiente inmensa de grande, y él le está diciendo, a Moisés, cógela por la cola. My goodness, yes, my goodness. Sabemos que dead. si usted coge una eh, serpiente por la cola, usted está muerto. Because that snake can just whip around Porque esa serpiente simplemente puede tornarse and kill you. y matarlo. And yet God to pick it up by the y aún así, Dios le dijo: cógela por la cola. You see, God wanted to show Moses De Dios quería enseñarle a Moisés that Moses que Moisés podía confiar en él. So when Moses Cuando Moisés la cogió por la cola, it became a rod. se convierte en una vara. But I venture to say, I venture to say, I pero dare yo, to say, sí, pero yo me a decir that Moses never looked at that rod the same again. That Moisés nunca más vio esa vara de la misma forma. Amen. Amen. I'm sure. Yo estoy segura. He never looked at that rod again. Que él nunca vio esa vara. The same way. De la misma forma. You see, because once he let it go, ve porque cuando él la this rod, esa vara, that had control of his life, que tenía control sobre su vida, no longer had that control, ya no tenía ese mismo control. This rod, esa vara, now possesses, ahora representa, the power of God, el poder de Dios. What is it that you need to lay down, lo que usted tiene que echar a un lado, so that the power of God can be manifested in your life, para que el poder de Dios pueda ser manifestado en su vida. What is it? What is it? Gustavo, ¿qué es? <laughs> What in your life? ¿Qué en tu vida? Do you need to cast down? Tienes que lanzar un lado. Pride. Orgullo. Amen. Amen. Tonight's the night. Hoy es la noche. Amén. What is it? ¿Qué es? You need to lay down. Lo que tú tienes que no. echar a un lado. Cast down. No, tirar a un lado. Down. No acostar. You see, because if we lay it down, yeah, porque si usted lo recuesta o lo pone, we are so somos tan tentados. Should I pick it up? Mm, ¿Lo recojo Should I leave it there? o lo dejo? I pick it up? ¿Lo recojo? Yeah. Mm. I just feel so with this. Es que tengo tanta comodidad con esto. Sabes, he estado recostado de esto por tanto tiempo. For me. Es natural para mí ya. It feels in Se my siente hand. como algo natural en mi mano. And God is telling you, y Dios te está Get diciendo, it. suéltalo, Let it go. déjalo ir. Amén In chapter seven, en el capítulo 7 vemos que después que Moisés obeyed, and you don't have to obedeció y no tiene que ir ahí pero después que Moisés obedeció and the dead stick came to life, y el palo muerto tomó vida and now it was with the power of God, y con un unción del poder de Dios God used this Dios lo utilizó as an instrument como un instrumento para y maravillas para eh, señales y milagros. Amén. Signs and wonders. Señales y milagros. So what is it Entonces, ¿qué es Do you have in your hand lo que usted tiene en su mano? Que usted tiene que lanzar para que in señales y milagros sean manifestados en su vida. Amén. Capítulo 7. Y seguimos el libro de Éxodos. Moses confrontó a aquellos que bregaban con magia, con lo oculto. Él lanzó la vara. Se convirtió en una serpiente. The sorcerers thought they were smart. Los que estaban en este ámbito de brujería pararon. They cast their rods down. Y ellos también lanzaron sus varas. And the serpent from Moses y la serpiente de la vara de Moisés up se tragó. Las serpientes de los magos. Amén. Espíritu de magia, ahí vamos. Amén. Dios nos ha llamado a ser un Moisés para nuestra ciudad. He nos ha llamado a ser un Moisés para nuestra familia a ser un Moisés en nuestro lugar de trabajo eight, en el capítulo 8 él usó la vara para soltar las plagas que venían en contra del faraón en ese momento en el capítulo 9 la plaga de los relámpagos y el granizo, perdón, capítulo 10. The of La plaga de las langostas. Ve usted esta vara o este palo muerto. Una vez se sometió. Dada a las manos de Dios. Se convirtió en una armadura muy fuerte y poderosa. Amén. Amén. Amen. 14. Eh, capítulo 14. Moses, used rod Moses utilizó la vara to separate the Red sea. para separar el Mar Rojo. And then he turned around again, y luego se viró nuevamente. And he closed it on the enemy. Y lo cerró en el enemigo. The Lord, use you. El Señor quiere usarte. But there are things in your life cosas vida that you need to let go. Until you let go, hasta que usted suelte, those signs and wonders are not going to be evident in your life. Until you let go, hasta que usted suelte, those things that you are holding in your hand esas cosas que usted en su mano, are going to be a burden rather than a blessing. van a ser una piedra de tropiezo en vez de una bendición. When I was young, cuando yo era más joven, Fui víctima de incesto. Y el enemigo quería utilizar eso para destruirme. 20s, y en mis eh, 20 los, las primicias de mis 20, Quizás right. 18. Yo traté de matarme. Porque ya no podía más con la pesadez que tenía, la culpabilidad de lo que pasó en un pasado. Ve, el enemigo quería que yo aguantara esa vara de incesto toda mi vida. Él quería que yo lo usara como una muleta, como una excusa. Muchas mujeres que caen o son víctimas de incesto caen en prostitución. Y yo le doy gracias a Dios que Él me liberó de eso. But they use their past as an excuse to keep sinning. Como una para but you see, when that happened to me, eso me pasó mí, and I became a Christian, and I forgave my grandfather, y a mi abuelo, you see, I took that rod of incest, incesto, and I cast it to the And the Lord delivered me. Y el Señor me libertó. And I was able to now pick that up. Y ahora yo podía coger eso. Y no te puedo decir la cantidad de personas que he ministrado. Que han sido víctimas de incestos, violadas. That I can to their lives, que puedo ministrarle a sus vidas. And and they can find y pueden encontrar libertad. Amén. Amen? ¿Qué vara está usted aún aguantando? ¿Qué es lo que está en su mano? God is saying, let go"? Que Dios le está diciendo suéltalo. Let it go. Suéltalo. Is God speaking to you tonight? ¿Te está hablando el Señor en esta noche? If you want to be used by God si tú quieres ser usado por Dios way, de una manera poderosa, you need to tienes que someterte. You need to let go. Tienes que soltar. Ahora to to quiero que vaya a Éxodo 17. 17. En Éxodo 17, Moisés utilizó la piedra to bring water para que fluyera agua de esa piedra in the of the desert. en medio de un desierto. The Él usó la vara in a desert place en un lugar desierto to bring forth running water. para traer agua fluyente. What desert place are you in? ¿En qué desierto se encuentra usted hoy? What desert place does the Lord want to bring living water. ¿A qué lugar de desierto quiere traer el Señor aguas fluyentes? Now I want to look at verse uh, chapter 17. I want to look at verses 8 through 13. En el capítulo 17 quiero que veamos los versículos 18 o perdón, del 8 al 13. Éxodo al 13. Because it's not only what we have and hold in our hands. Porque no tan solo es lo que está aguantando en sus manos. That's important. Que es importante. But it's also important the position that we are standing. Pero es también importante la posición que estamos parados. Okay, verse eight. eight. Amalek uh, came and fought with Israel in Rephaim. Entonces, uh, <laughs> Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. And Moses said to Joshua, choose us son and out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y Sara a pelear contra de Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y vara de Dios en mi mano. He had the rod of God in his hand. Tenía la vara de Dios en su... He knew that that rod represented authority. Él sabía que esa vara representaba autoridad. That that sabía que esa vara representaba He poder. That that rod over the enemy. Que esa vara representaba el vencer al enemigo. Amén. Y sucedía que cuando alzaba Moisés, cuando él bajaba... su cuando él subía sus manos, Israel prevalecía. Y cuando las dejaba bajar, Amalek prevalecía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando él levantó sus manos, ellos prevalecieron. But as soon as he let his hands down, Pero tan pronto él soltó sus manos, the enemy prevailed. El enemigo prevaleció. But Moses' hands became heavy. So they took a stone and put it under him. On it. And Aaron and her, her supported his hands on one on each side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Y las manos de Moisés se cansaban. por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. As hands were raised, Mientras las manos de Moisés se mantuvieron en alto, él prevaleció. Ahora voy a hablar a los líderes de iglesias hogares. El ministrar un ministerio You Hay momentos en los cuales pueden ser muy agotadores. and when your hands get tired y cuando sus manos se cansen, with what god has placed in your hands con lo que Dios ha puesto en sus manos, your only way out Su única forma de salir Is to lift them up. Es levantarlas. Raise them up. Levante sus manos. Praise the Lord. Alabe al Señor. Lift your hand. Levante sus manos. Praise God. Alaba al Señor. When you praise God, cuando tú alabas al Señor, tú, de, tú le das al enemigo una patada. So lo it's vences. Not head, y no es solamente lo que está en tu mano, but it's the of your pero es la posición de tu mano. And you know, when we're tired, y sabe, cuando estamos cansados, that's the last thing we do. eso es lo último que queremos hacer. Because So tired that we just want to hang down. porque estamos tan cansados que simplemente las queremos dejar descansar That's how Moses was. y así estaba Moisés he was tired. él estaba cansado He's been fighting. ha estado peleando And he couldn't raise his hands anymore. y no podía ya levantar sus manos But he knew that the only way to pero have él sabía victory que la única forma de obtener esa victoria era levantando sus manos ¿quiere victoria en su vida? levante sus manos

Because when we raise our hands, Porque cuando levantamos nuestras manos, it is a position of surrender. es una posición de usted rendirse. Y muchos de nosotros tenemos que rendir muchas cosas en nuestras vidas. Y una de esas es nuestra adoración al Señor. Muchos de nosotros queremos adorar de esta forma. And we want to sing and worship like y queremos this. adorar así. But that's not a position Pero eso no es una posición of de rendirse. It's a position of indigna indignation. Es una posición de indignación. Es Una posición de orgullo. Suéltalo. 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 Amén. It's a matter of position. Se trata de la posición. Had Moses left that rod in his hand, si Moisés hubiese dejado esa vara en sus manos, it would have never God. nunca hubiese obtenido el poder de Dios. But because he obeyed, Pero a causa de su obedecer, that mere stick, ese simple palo, that stick that seemed so insignificant, ese palo que fue tan insignificante o se veía así, became a powerful weapon for God. se convirtió en una armadura muy poderosa para Dios. Amen. Amen. Everything we hold in our hands. Todo lo que usted en sus manos is either going to be a burden, va a ser una carga, or a blessing, o una bendición, depending on what we do with it. Todo depende de lo que usted haga con eso. It can be a problem, puede ser un problema, or we can release it into the hands soltarlo of God. A las manos del Señor. When we yield to the Lord, Cuando usted cede al Señor, he is able to

El Señor ya me estaba hablando de que hay en su mano. Pero el Señor dijo cuando el cuando, eh, Marcos dijo, perdón, cuando el Señor pone algo en su mano, he gives you the power to multiply it. él te da el poder para multiplicarlo. Amén.